El pasado 12 de abril, en el marco del primer día de conferencias del encuentro de Facebook para desarrolladores F8 2016, Mark Zuckerberg hizo la introducción de lo que será la gran novedad en temas de mensajería instantánea, chats atendidos por programas de inteligencia artificial conocidos como chatbots, que aprenderán de las interacciones que sostengan con los usuarios. Los chatbots, o bots conversacionales, son programas que simulan tener una conversación con una persona, interactuando con esta a través de respuestas automáticas a los temas planteados durante la charla. El primer registro que se tiene del uso de un chatbot se remite a 1966, cuando Joseph Weizenbaum, profesor emérito de informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y considerado uno de los padres de la cibernética, desarrolló el programa informático ELISA, uno de los primeros en procesar lenguaje natural y sostener conversaciones coherentes con los usuarios mediante una interfaz de texto. Más recientemente, el pasado 23 de marzo de 2016, Microsoft puso en servicio un chatbot llamado Tay, dedicado fundamentalmente a interactuar con los usuarios de la compañía informática a través de la red social Twitter. Tay fue dada de baja después de 16 horas de operación al publicar comentarios xenófobos, antisemitas y racistas. Un riesgo que se corre con este tipo de programas que aprenden comportamientos de las interacciones que sostienen con los usuarios. ¿Cuál será la utilidad futura de los chatbots? Ya había anunciado Zuckerberg a principios de 2016 su interés por dotar su casa con un asistente personal similar a Jarvis, el mayordomo virtual de Tony Stark en la película Iron Man. Según lo estima el accionista mayoritario de Facebook, para ello empleará tecnologías que ya se encuentran disponibles comercialmente para hacer que su hogar sea totalmente inteligente. Sin embargo, se considera que la aplicación de estos asistentes virtuales dotados de inteligencia artificial para interactuar con los usuarios tendrán su mayor utilidad en temas comerciales, respondiendo en tiempo real las preguntas de los usuarios en temas tan variados como las características de un producto o los pasos para navegar a través de un sitio web. Aunque a muchos les cueste trabajo creer en la utilidad y funcionalidad de este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, sin percatarnos, ya hacemos uso frecuente de este tipo de asistentes. Si no lo creen, recuerden el tiempo que han dedicado a hacerle preguntas aleatorias a Siri de Apple, Google Now de Android, Cortana de Microsoft o Echo de Amazon. Para Señal Informativa, John Ospina.